¿Qué tal, amigos de juegos, juguetes y coleccionables? Estamos en la Mole Comic Con desde el World Trade Center en la Ciudad de México. En la cámara está Bernardo Méndez, yo soy Omar, el Frutzi Carrasco. Y vamos a dar un rol, vamos a dar un recorrido por esta zona del piso de exposiciones en el World Trade Center para que vean que lo que hay. Hoy es viernes, es el primer día, son las 7 de la noche, ya estamos cerca de la hora del cierre en este primer día y van a ver ya a la gente saliendo, pero pues justo es cuando queremos aprovechar nosotros para poder dar un rol porque se puede caminar y podemos hacer muchas cosas. Bueno, vamos a empezar, tenemos aquí el boot de la WWE, que en esta ocasión trae a 100 almas, un luchador que ha estado levantando bastante. Y bueno, aquí podemos ver en exhibición algunas de las cosas interesantes de la WWE, como es, por ejemplo, el guante, la máscara de Sin Cara, los guantes de AJ Styles, el actual campeón. Por acá podemos ver precisamente el campeonato de pesos pesados de la WWE. Ah, miren, aquí están las cenizas del Undertaker, precisamente. Esto fue muy famoso en la era de Paul Bearer, si ustedes lo recuerdan. Muy, muy, muy interesante. Y bueno, acá está hoy el boot de WrestleMania. WrestleMania es un evento que llega ya el 8 de abril de este año. Entonces, está pues con toda la intención y toda la fuerza del mundo. Y obviamente, bueno, pues Fox Sports se ha puesto las pilas nuevamente para poder ofrecer un boot bastante, bastante interesante, con actividades, con activaciones y con cosas que llaman mucho la atención para todos los fanáticos del universo de la WWE. Nuevamente aquí está en la escalera para que te subas, te tomes la foto en el Money in the Bank. Puedes subirte a la escalera, te tomas la fotografía como si estuvieras tomando el portafolios con el dinero del banco que puedes cambiar en otras ocasiones. De este lado nuevamente estuvieron las cosplayers y los cosplayers vinieron bastantes. Obviamente ahorita ya están levantando porque esto está terminando. De hecho, si ven, ya están cerrando. Pero bueno, este es el stand de Tamashii Nations. Aquí pueden ver la armadura de Poseidón, que está espectacular. Que esto lo han visto en exhibiciones, tal vez en otros lugares. Tenemos figuras de Dragon Ball. Tenemos muchas cosas muy padres. Pero vamos a verlas de este lado, que es donde se pone bastante bueno el asunto. Traen lo de Pacific Rim Uprising, que es esta nueva serie, de esta nueva película de Titanes del Pacífico. Y aquí están los precios, por ejemplo, el Gypsy Avenger 430, Obsidian Fury 700, Titan Redeemer 650. Por ejemplo, está el Gypsy Danger, también en versión chida con el barco cargando, 4,899 pesos. Tenemos The Robot Spirits, el Saber Athena, en 700, Bracer Phoenix 650. Guardian Bravo 700 y un Kaiju que es Raijin 780 pesos. Porque luego nos preguntan los precios, estos son los precios que traen. Ya saben que Tamashii Nations trae muchas cosas, por ejemplo, trae Figuarts de Street Fighter. Aquí podemos ver a Rashid, a Chun-Li, a Kuma, Ryu, Rainbow Mika, Kami en sus nuevas versiones, alrededor de 1200, 1350. Es el rango de precios que tienen estas figuras de SH Figuarts, que están bastante, bastante buenas. Y antes que cierren el booth, para que vean todas las fanáticas de y los fanáticos de Sailor Moon, pues obviamente hay figuras de SH Figuarts. Ahí está, por ejemplo, de Figuarts Zero Sailor Saturn, 1,050 pesos, está muy bien, está en muy buen precio. Sailor Moon en 1,000 pesos, de cristal. Jupiter, 1,170. Sailor Mercury también, miren qué padres están estas figuras. Sailor Mars está espectacular, 1,000 pesos. Ahí está Sailor Pluto, que también está brutalmente maravillosa. En la parte de arriba tenemos a Uranus y Neptune, que también están fabulosas. Y están los de Proplica, que son estos aditamentos que han salido de Sailor Moon. Están precisamente las varas para transformación, los cosmetics, están increíbles. Tenemos, bueno, muchas cosas interesantes como siempre. Saint Seiya no se puede quedar atrás. Ahora vemos aquí a Siren de Sorrento agotadísimo. Viene la armadura de Poseidón próximamente, esta es una exclusiva de lanzamiento, entonces nada más la pueden ver. Y el dragón canon también agotado, o sea, figuras de Saint Seiya que se han hecho polvo, se han esfumado aquí en Tamashii Nations y que ya se agotaron. ¿Por qué? Porque han tenido una demanda impresionante. Ahorita que está el hype de Dragon Ball, porque ya mero llega a su final la transmisión de Dragon Ball Super en Japón, pues podemos encontrarnos toda la colección de figuras de Dragon Ball Super, Dragon Ball Z. Esto es de Figuarts. Y bueno, pueden ver aquí muchísimas figuras agotadísimas.
prácticamente todas. ¿Por qué? Porque se han vendido muy bien. Y bueno, amigos de Juegos Gachi Coleccionables, están viendo en exclusiva la figura de Majin Buu, una figura que apenas va a lanzarse y que está increíble. Esto es parte de la colección de SH Figuarts, que la verdad está espectacular. Por acá vemos otras figuras que han sido bastante cotizadas, como es Goku Niño, Maestro Roshi, Piccolo. Goku Niño está en $1,000, el Maestro Roshi en $1,350, me parece. Y así, toda la colección de figuras de Dragon Ball que están, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Espectaculares. Y bueno, de este lado tenemos DC. Tenemos, miren qué padre, esto es Digimon. Hay cosas bastante padres, que es lo de Digivolving Spirits. Hay cosas muy bonitas. Está de Dragon Ball Adverge X, que son estas pequeñas figuras bastante kawaii. De Mega Man, miren, hay gente que es muy fanática de Mega Man, también en exclusiva. Esto es próximamente, lo Shodo también es próximamente, lo de Mega Man, lo de Dragon Ball es próximamente. Todo eso es próximamente, a excepción de Digimon, que ya lo pueden encontrar a la venta. Y la verdad están bastante padres las figuras, porque están en su Digievolución. Acá están las figuras de Figuarts de la línea de DC, precisamente pueden encontrar desde Escuadrón Suicida hasta figuras, obviamente, de Justice League, que van a venir como Aquaman, como Cyborg, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, entre otros, que la verdad están maravillosas. Y de este lado tenemos a Batman de Dark Knight y al Joker también de Dark Knight, que están, bueno, ¿qué les puedo decir? Increíbles. Obviamente no puede faltar el universo Marvel. Tenemos aquí a Star-Lord en medio de una explosión. Algo que me encanta de las figuras de Figuarts es todo este movimiento, está tan dinámico que las presentan. Hulk de Thor Ragnarok, precisamente. Thor también, de la película de Thor Ragnarok. Podemos encontrar de aquel lado al Doctor Strange con el efecto de flamas, que está padrísimo el Doctor Strange, me encantó. Está súper padre y está en $1,800. Tenemos a Spider-Man de Spider-Man Homecoming, que también, bueno, ya está a la venta. Y el set de figuras de Iron Man, que bueno, estas son tres figuras que han salido, que son Mark 6, Mark 4 y Mark 2. En 1920, 2720 y $2,340 cada una, que la verdad son figuras hermosas. Ya por el hecho de ser Figuarts, están espectaculares. Obviamente no puede faltar todo lo que tiene que ver con las Midcloth de Saint Seiya, que bueno, están también agotadísimas. Están viendo a Minos, que también es una exclusiva, todavía no llega a la venta, apenas está ahí a medio camino. Y bueno, Radamantis está agotado, y así nos podemos encontrar. Y por acá, maravillosas, igual en versión Mid, las todo lo que tiene que ver con Soul of Gold o Alma Dorada, Alma de Oro, de los Caballeros Dorados, que la verdad, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Son figuras increíbles y están súper, súper maravillosas. Muchas ya no existen en el mercado, están agotadísimas. Algunas otras todavía las puedes conseguir con un poco de trabajo, pero de repente por ahí aparecen. Y bueno, esto es lo que nos ofrece hoy Tamashii Nations, con todas las líneas que trae. Lo más interesante, bueno, pues ya lo vieron, y obviamente el lanzamiento de Pacific Rim Uprising, que está por demás espectacular. Vamos a dejarlo por aquí por el momento, porque todavía hay muchas cosas más que ver en un futuro. Pero manténganse al tanto de todo lo que vamos a estar transmitiendo y de lo que vamos a estar subiendo. Ya saben en dónde seguirnos, en dónde encontrarnos. Les recuerdo que estamos en La Mole Comic Con desde el World Trade Center en la Ciudad de México, y que Bernardo Méndez estuvo en la cámara. Yo soy Mael Frutzi Carrasco y nos vemos la próxima con más juegos, juguetes y coleccionables. ¡Bye!